mundo, chicos, ¿cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana, que de hacia un domingo descansadito para los que tienen el placer de descansar en domingo y para aquellos que estén trabajando en la pega, estudiando lo que sea, un abrazo gigante y vamos que se puede, que ya se viene el día libre. Así que vamos para allá. Cabro, habíamos hablado con el profesor Cipres y nos dijo que teníamos que ir a un siguiente poblado en donde podíamos conseguir más información acerca de la mega evolución. Bueno, tenemos un Bulbasaur con una mega piedra y telita pura. Así que vamos a ir a darle a cachits y vamos a ver, pero vamos a ver si esta nos dice algo. El número de Pokémon que has encontrado en la región de Kalos es de 37. Tengo un regalo para ti y esta MT te permitirá ser amigos Pokémon con más facilidad. Hermoso falso tortazo, weón, para no echarnos nunca más un Pokémon. Falso tortazo es un ataque moderado, que no debilita el objetivo y lo deja al menos con un PS. Hay que tirar de maravilla a la hora de capturar, puchamón, pero por su pollo que nos va a ir de maravilla, señorita. Weón, me corté el dedo. Hace tiempo que no me cortaba el dedo, me corté el dedo, weón. Así que si ando medio manco, el dedo fue. No es mi culpa. Cuando apriete bien el... Ya, ok. A eso me refería. Cuando apriete bien el... ¡Puto botón! Veamos, falso tortazo. Hoy tenemos retribución. ¿Se le enseñamos a tres Pokémon? Sí. Falso tortazo. Bien, lo puede aprender, Julito. Julito, por favor, aprende falso tortazo. Que te amo. Bien, excelente, 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 excelente. Pero por su pollo, ¿qué movimiento queremos que olvide? Demos retribución, acoso, ataque, furia. Nos vemos. Nos vemos. Falso tortazo, venga para acá. Espectacular, espectacular. Nos vamos a la mierdi. A la mierdi. Tenemos que comprar Pokéballs. No sé. Ah, no. Hoy íbamos bien de Pokéballs. No me acuerdo. P1. Oh, hay PB. Ven que había PB. Y hay P1 también. Oh, no estaba tan equivocado, mierda. Oh, y estos pueden darme algo. Para llevarse bien con los Puchamos, nada mejor que pasar tiempo juntos. Toma, algo en uso de estas lujos. Espectacular. Espectacular. Mientras más Pokéballs, mejor. Los Pokémon que atraves con las Lujoval entablarán amistad contigo más fácilmente. Ok. El profesor se dedica a investigar la evolución y el cambio de los Pokémon. Por lo visto, había sido alumno del profesor Cerval de Sinnoh, del que obtuvo valiosos y abundantes conocimientos. Ojo que se viene el remake de Sinnoh, no digo nada y lo digo todo. Hay Pokémon macho, hembra y de sexo desconocido. Y algunas especies presentan un claro dimorfismo sexual. Ok. ¿Y este? Los Pokémon poseen un misterioso poder al que de otros llaman habilidad. Algunas de estas habilidades influyen de forma muy notoria en los combates. Otras, por el contrario, manifiestan sus efectos cuando el Pokémon y el entrenador caminan juntos. Ok. He oído que para investigar cierto Pokémon hace falta un televisor y una lavadora. Figúrate. Ah, Rotom. Rotom, Rotom. Cuando entro en sintonía total con mi Pokémon y salimos a combatir, es una sensación única. Ok. Y este. Estamos desarrollando una herramienta que será de gran utilidad en nuestra investigación. Pero no es algo sencillo, deberás tener paciencia hasta que esté terminada. Ok, bien, bien, bien. Conseguimos una Lujoval y algo de información del jueguito. Ojo que en una de esas... ¿A qué planta quieres ir? Ahora sí, PB. Ahora sí. Y nos vamos a la mierdita. Vamos a ir al tiro a ese lugar donde, que nos dijo el profesor. Ojo. ¡Oh! Ahí está el más malo de los malos. Bueno, es que no es malo. Yo creo que el Aizen no era malo, weón. Así que en breve tendré ocasión de conocerlos. Sí. Estoy deseando comprobar el potencial de estos chicos. Al fin y al cabo, los ha seleccionado el profesor en persona. Oh, aquí una de ellos. Se llama Mónica. Ven, acércate un segundo. Así que el profesor ya te ha hecho entrega de una Pokédex. Espléndido. Realmente formidable. Creo que es cierto que eres una de los elegidos. Yo me llamo Lyson. Hace tiempo me propuse emprender todo cuanto me fuera posible acerca de los Pokémon, con la meta de crear un futuro prometedor. ¿Y quién mejor para enseñarme que el profesor Cipres? ¡Oh! Y veo que llevas contigo un holomisor. La información es poder, ¿no es cierto? ¡Úsalo bien! Muy bien, este mundo debe transformarse en un lugar mejor, y tal objetivo no se cumplirá a menos que los humanos y Pokémon elegidos unan sus fuerzas con un empeño común. Ya es hora de que me marche. Hacedme el favor de saludar al profesor Cipres de mi parte. Mi aspiración es crear un mundo más hermoso. Él tenía una utopía muy grande y que decía que, bueno, para los que no cachan quién es Lyson o no vieron Pokémon XY o no leyeron el manga, Lyson era un tipo con una utopía grande en que él pensaba que ciertos entrenadores Pokémon y obviamente los Pokémon
estaban destinados a seguir sobre la faz de la Tierra, y el resto de personas que no respetaban a los Pokémon ni respetaban el estilo de vida de un amante de los Pokémon debían ser eliminados de la Tierra. Era algo así como el Thanos de su generación. La verdad es que cuando Lyson habla de un mundo más hermoso, no dejo de preguntarme, ¿a qué se refiere con eso exactamente? La región de Kalos es vasta y en ella habitan muchas especies distintas de Pokémon. Ojalá que aprendas mucho sobre ellos gracias a tu Pokédex. Ojalá, y vámonos a la mierda, cabrón. Vámonos a la mierda. ¡Ah! La turrita. Linda, hay un sitio por el que quiero pasarme un momento, así que nos vemos luego, ¿vale? Ah, creo que vamos a tener que dar turrita. Quiero hablar contigo de una cosa, vecina. Te estaré esperando en el Café Soleil. Ok. ¿De qué querrá hablar Khan? ¿No podrá haber usado el holomisor? Ni idea, tiene pinta de ser un secreto. Yo también tengo curiosidad, pero creo que por el momento es mejor fingir que ni nos va ni nos viene. ¡Como vieja zapa! Linda, si quieres ir al pueblo, Vanitas gira a la izquierda según sales del laboratorio y tira recto. Por ahí también se va el Café Soleil. Ok. Ok. Vamos a buscar el Café Soleil. Y vamos a agachar. Es cierto que Ciudad Luminaria es una metrópoli bastante grande, pero si no te desvías de las grandes avenidas, no te perderás. Bueno, gente, voy a dar un paseo con tanta calle, seguro que me pierdo, pero me apetece. Ok. Allá está la otra odiosa. Por aquí puedes llegar tanto al Café Soleil como al Pueblo Vanitas. Ok. Entonces, visita obligada, pasar por ahí y ver qué nos depara. Vamos a patinar un poquito. Chin, chin. Conéctate al internet. No quiero conectarme al internet. ¡Linda! Este es el estudio de grabación donde los entrenadores pueden grabar videos de presentación super molones. ¡Me encanta! Grabar mi propio video de presentación es como un sueño para mí. ¡Qué ganas tengo! Puedes dejar que te ayuden y que graben un video corto y rápido por ti, pero si te apetece, tú misma puedes encargarte de ello. Te voy a poner toda mi imaginación en los 10 segundos que dure el video. Quiero dejar a todos con la boca abierta. Ok. Como que, no sé, no... A ver, vamos, solo por huear, a ver si es que nos regalan algo en una de esas, nunca se sabe. ¡Ah, hola! Por aquí, por favor. Bienvenido a nuestro estudio de grabación, el único lugar donde podrás concentrar todo tu encanto en un video de 10 segundos. Lo tendremos listo en un instante. ¿Quiere probar? ¡Anímate! Vamos. Fantástico, no se hable más. A rodar, ¿cómo quieres tu video? Mono, bonito, vivaz. ¿No será lo mismo? Mono, bonito, vivaz. Me tinca más vivaz. Entendido, pues nada, manos a la obra. Pasa al estudio, por favor. Muy bien, colócate de frente a la cámara. Ahí, perfecto, empezamos. Venga, saca todo lo que llevas dentro. Así, no te cortes, bla 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 bla. Y hemos terminado, creo que logramos capturar el sentimiento de lo que buscábamos. A ver, nuestro video de presentación. ¿Cómo quedó? Aquí está Mónica. ¡Qué kawaii! ¡Allá voy! Me voy a dejar el alma. Está genial, ¿para qué estamos con así? Se ve linda. Está bien, me gusta. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pues ven, que te grabo una copia para que puedas volver a verlo cuando te da la gana. Por cierto, ¿quieres compartir este video con tus colegas del PS? Mira que fardarás. No, por ahora no. Tú mandas, por ahora no le vamos a enseñar el video a nadie. Vuelve cuando quieras grabar otro. Ok, nos vamos a la B. ¿Y este qué dice? Tú, si crees que tienes porte y estilo, te muero y te mueres por sacarlo a relucir, no lo dudes más. Ve a hablar con la chica del mostrador, ¿ok? Aquí no creo que haya mucho que hacer, de hecho. A ver este montañero. ¿En serio se pueden grabar videos de presentación exclusivos para Pikachu? Ok, ya, vámonos a la mierda. No perdamos más tiempo aquí. Vamos a ir a ver a Khan, que estaba supuestamente en el café. Y que si no me equivoco, este que está aquí al frente. Las viejas copuchando ahí. ¿Qué es esto? A ver. Veamos qué es esto. Ah, no, esto es un centro Puchamón. Ok, vamos a ver. ¿Cómo está el equipo a todo esto? Creo que me lo curaron. Sí, me habían curado el equipo Puchamón, así que... Pichulain. ¿Este qué dice? Si te activas... Si te activas, repartí experiencia en los Pokémon... Ah, ya, ok. Turrita. Tú me dices algo decente, me regalas algo. Es alucinante la cantidad de movimientos que pueden usar los Puchamón. Cuando el amigo que no aprende un movimiento distinto lo saco a combatir, a ver qué hace. Ok. Caballero. ¿Quieres intercambiar Pokémillas por regalos? Sí, a ver. Sumo de valla. ¿Cuántas tengo? Tengo 5 Pokémillas. No me alcanza para nada. No me alcanza para nada. ¿Y tú? Si ya tienes 6 Pokémon en tu equipo, capturas una. Ok, turrita. Aquí puedo comprar pociones, ojo. Y puedo comprar Pokéballs. Así que bien. Bienvenido a la tienda Pokémon. Me gustaría comprar algo, pero por supuesto me gustaría comprar algo. Superball, ¿cuántas llevamos? 8. Vamos a comprar unas 2 más para llevar las 10.
Ok, y puedo comprar dos super pociones, así que las vamos a comprar. Miren que pueden hacer falta. Antídoto, ¿cómo vamos? 4, compremos uno más para llevarlo. 5. Antiparalizador. 3. Vamos a comprar 2 para completar los 5. Despertar, ¿cuánto llevamos? 3. Vamos a comprar 2 más. Miren que no tenemos mucha plata todavía. Antiquemar. Vamos a comprar unos 3. Bien. Antihielo. Unos 2. Y ya nos estamos quedando sin plata, weón. ¡Qué tristeza! La pobreza máxima. Y ahí estamos. Se fue todo nuestro dinero. No teníamos nada que vender. Vamos a ver. Creo que tengo algo para vender. Creo que tengo algo para vender, ¿no? A ver. Honor, super, cuerda, repelente, flecha venenosa, malla, val. Menos ahorita, lujo, val. Poción, despertar. Antiquemar, antihielo. No, nada que vender. Así que a tomar por culete, nos vamos a la mierda. Ahora sí, chao, nos vemos. ¡Nos vemos! Me importa un comino. Ahí está la peluquería. Y aquí está Calma. Vamos. ¿De qué querías hablar, maldito? ¿Puedes acompañarme un momento? Le dais color, loco. Habla la weá al tiro, weón. ¿Qué venía a zarparte? Oh, Lyson y... ¿cómo se llama esta mina? De Dianta, ¿no? Esa mujer que está con Lyson, ¿crees que podría ser Dianta? Sí, 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 sí es. Imagino que ya sabes que Lyson es dueño de los laboratorios que llevan su nombre y la principalmente creativa tras el Holomisor, un dispositivo de videocomunicación. Dianta, por otra parte, es una actriz famosa en todo el mundo, pero supongo que eso ya lo sabías, ¿no? Jamás me habría esperado verlos juntos. Me pregunto qué habrá detrás de todo esto. Tu primera actuación en el papel de aquella jovencita siempre me fascinó. ¿No te gustaría poder encarnar siempre ese tipo de papeles? Vaya pregunta tan extraña, la juventud no otorga a la belleza por arte de magia, y todo en esta vida está sujeto al poder inexorable del cambio. En lo que a mí respecta, me parece enriquecedor contar con diversas experiencias, así que en el futuro me gustaría representar papeles de todas las edades, lo importante es actuar. ¿Pero acaso no crees que es responsabilidad tuya como actriz ser un ejemplo imperecedero de belleza para todos los espectadores? Si por mí fuera, mantendría la belleza de este mundo a toda costa, para que permaneciera inalterable hasta el fin de los días. No soporto que el paso del tiempo transforme el mundo sin cesar, volviéndolo cada vez más feo y decrépito. ¡Ah! ¿Quién tenemos aquí? ¡Hola, Mónica! Te presento a la grandiosa actriz Dianta, cuya fama es reconocida en toda Kalos. Sus fabulosas actualizaciones. Sus famosas actuaciones conmueven el corazón de un amplio público. Dicho de otra forma, ella vive para hacer felices a los demás. ¡Ah! Si todos hicieran lo propio, este mundo sería infinitamente más hermoso. Y ahora, con tu permiso de irme. La mea intro y se va a la mierda. ¿Quiénes sois vosotros? Yo me llamo Calm y ella es... Mónica, ya lo sé, me encanta vuestro nombre. Como que... ya, sí, cállate. Me encantan vuestros nombres y vuestros Pokémon son geniales. Yo también estoy entrenando algunos Pokémon. La próxima vez que coincidamos, podríamos echar un combate. ¿Qué os parece? Uf, cuidado. Cuidado. Está claro. Siendo entrenadores debemos estar preparados para aceptar el desafío de cualquier otro. Por cierto, hay algo que te quería comentar. ¿Te gustaría que compitiéramos para ver quién es mejor entrenador? Te mudaste un poco a Pueblo Doceto y en unos días más tarde nos embarcamos en este viaje. Somos vecinos y creo que un poco de competitividad entre nosotros nos vendría de maravilla para entrenar. Pero te advierto, no soy un rival fácil. ¿Mocha? ¡Mocha! Corta, ¿no? ¡Vamos! Está claro, siendo entrenador debemos... ya, ya, pues sí, va. O sea, pero bueno, ¿no dijiste que queréis mochear y ahora no te estás yendo para atrás? Ni un brillo sí. ¿Qué dice esta? Si alguien resplandece como el sol, todo el mundo lo aprecia. Seguro que hasta las flores se elegirían a Solrock si pudiera hablar. Ok. ¿Usted, señora, qué me da? Según he oído, Lyson está reuniendo gente joven para mejorar la sociedad. Y este... un expreso debe estar delicioso, si no, es desperdiciar el café. Ok. ¿Y tú? Tengo unas ganas tremendas de ver la película de Dianta. Está esa en la que emprende un viaje junto a sus queridos Puchamón. Ok. ¿Y tú qué me dices? Todos los días necesito tomar un par de cafés para sentirme bien y despierto. Un trozo de tarta para acompañar no está mal, pero no es algo que me quite el sueño. Ok. Y... ven para acá. ¿Sabías que esta café es la cafetería favorita de Dianta? Por eso vengo aquí a diario, por si la veo. Ok. Y con este tipo no vamos a pelear al final porque se le chupó. Así que ahora vamos a...
Vamos a ir a donde nos dijeron que teníamos que ir, po, weón. ¡Mensaje del omisor! ¿Qué dice? ¡Oh, Benigno! ¡Hola! Soy yo, Benny. Te llamo porque ahora mismo estoy en la Ruta 5 y estoy alucinando con la cantidad de Pokémon salvajes que hay por aquí. Parece un concierto, tienes que verlo. Pero si vaya voy, pues cholo. Vamos a ir a capturar Pushamones. Obvio que sí. Obvio que yes. Vamos. El loco del taxi está ahí. ¡Oh, loco! No me ha salido ninguna carrera. Los Uber me tienen enteros chatos. ¡Uy, este! ¡Eh! ¡Ah! Ya sé quién es este, pero turrita. ¿Qué pasa? Todos me conocen como el señor Bonrollo, porque me digo a repartir ni... Ah, ya, esta es turrita, muy turrita. Es cierto que de repente sirven, pero bueno, es un poco turrita. Ok, poder ataque y poder defensa, bien. Turrita, estos se activan y te dan más defensa o más ataque, dependiendo de qué web activí, duran una cierta cantidad de tiempo, bla, turrita. De hecho, bueno, nunca lo ocupé. Pasado este acceso en la Ruta 5, también conocida como la Vía Repecho, de ahí podrás ir al Palacio Zenit y al Pueblo Vanitas, ¿ok? ¿Y tú? Si te pierdes en Ciudad Luminaria, lo mejor es tomar un taxi, ¿ok? Mentira, voy a llamar un Uber, los taxis están muy caros. Oye, no te sentís, por flaca, vamos. A veces vale la pena tomar el camino más largo, puede que descubras muchas cosas, pero por su pollo que sí. Por su pollo que sí, te encuentro toda la razón. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, que viene aquí! ¡Miren! ¡Weón! ¡Luca! ¡Ey! ¡Espera un segundo, Lucario! ¿Quién es ella? Está bien, mi Lucario estaba en pleno entrenamiento especial y de repente ha salido disparado hacia ti. Oye, Lucario, ¿se puede saber qué te ha ocurrido? ¿Qué te pasa con esta chica? ¿Persigues a su alrededor una aura especial? ¡Luca! ¡Me la quiero comer con papas fritas! Parece que a Lucario le parece de lo más interesante. ¿En serio? ¿Por qué? Lucario es un Pokémon capaz de percibir el aura que desprenden otras personas. Como siempre está viéndose las caras con mi otro Lucario, a lo mejor está buscando un entrenador que le parezca fuerte para cambiar de aires. Uy, perdona, que te debe estar patinando todo esto en el... Que esto de estar patinando todo el día me tiene un poco despistada. Me llamo Corelia y soy la líder del gimnasio de Ciudad Yantra. Tienes que venir a visitarme, sobre todo si eres una entrenadora que va recorriendo Kalos reuniendo medallas. Espero verte pronto, hasta luego. Y se va a la mierda. Y ese Lucario ahí, fijamente... observando mis movimientos, porque quiere hacerme de chupete. ¡Oh! Y aquí podemos patinar. ¡Oh! Objeto. Espérense. ¡Oh no! Por ahí no puedo. ¡Cachín, qué pulento! ¡Éjale! ¡Se enteró puleta! ¡Qué saben! ¡Super poción! ¡Bien! ¡Espectacular! ¿Cacharon, no? Mi habilidad es patinística. Miren, cachen esta hueá. Ahora... ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué saben! Miren, ¡ah! Los dejé locos, ¿no? Aquí combate doble. ¡Uy! Aquí podemos capturar un Pushamon. ¡Ojo, pestañas secas, tenón, guachalín, guachalón! Vamos a capturar un Pushamon, cabrón. Ya, vamos. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Sí! ¡Panchan, weón! ¡Panchan! ¡Ojo que! Evolucionarle un huevo. Cuidado también. Tiene un pedazo de Pokémon si lo logramos evolucionar. Bueno, está buena, un pedazo de Pushamon. Voy a ir con... para pegarle el... falso tortazo. Ya, Julito. Supongo que te la podéis, Julito. Te tengo fe, Julito. Vamos. ¡Bueno, un panchan! Placaje, veamos cuánto quita. Bien, no es mucho. Luchar. Voy con falso tortazo, a ver cuánto le quito. Estoy un nivel por sobre él, no es mucho. Falso tortazo, no, le quité re poco. Vamos a ver, voy a tirarle acoso para que no se me escape y que le vaya quitando a poquito. Acosillo, ahí está. Bien. Placaje. Eso fue un crítico que... tengo que retirar a Julio. Tengo que retirar a Julio, lo siento. Puchamón. Y vamos a poner a Dante para no sufrir sorpresas inesperadas. Veo, Julito, ya hiciste lo tuyo, gracias. Acoso me va a servir mucho, pero ojo. Ojo que Julito no aguantó mucho. Ok, no me quita casi nada. Golpe crítico el último, pero no fue mucho tampoco. Voy con bolsa. Vamos a ver si lo podemos capturar con una Super Ball. Bueno, ese Pachan está hermoso. Vamos. Uno. Dos.
¡Ah! Weón. No, todavía le falta daño. Todavía le falta daño. Placaje. Weón, está atrevido ese Pachan. Espérense. Ataque rápido me lo puedo echar, weón. ¿O no? Tengo miedo de pegarle y echármelo, loco. Voy a buscar otro Pokémon, a ver. Creo que Meldrick podría hacer algo. Veamos. Empujón. Ay, loco, que tiene buenos ataques este weón. Ok, y ahora. Creo que arañazo no le va a quitar tanto. Supongo. Bien. Empujón. Está muy bueno, me gusta ese Pachan. Lo vamos a capturar sí o sí. Vamos, Super Ball. Captúrate, por favor, Pachantito. ¡Captúrate! Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Captúrate! ¡Captúrate, weón! Es que ese Pachan está... Pero... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Hay que levelearlo. Hay que levelearlo, miren, que para gimnasio psíquico... Va a estar hermoso. Dante sube al 16. ¡Oh! Dante evoluciona al 16 o al 18. No me acuerdo, weón. Kilpa sube al 17. Bien, Kilpita. Remolino. Bien. Pero, ah, no, pero Remolino sustituye, ¿o no? Veamos, ¿qué tenemos? Retribución, ataque arena, ataque rápido, tornado. No. No voy a aprender Remolino. No. Datos de Panchan. Bien. Genial, weón. Genial. Tipo lucha, pero después siniestro lucha o siniestro nomás, no me acuerdo la evolución. ¿Quieres ponerle? Creo que es siniestro nomás. ¿Quieres poner un mote? Pero por supuesto que le vamos a poner un mote. ¿Cuál es el mote? Aquí está. Bueno, este tiene que tener un nombre pulento. ¡Ya! El Felipe 3443. Felipín, te lo lleváis porque de verdad te lo mereces. Así que... Felipe. Y me alcanza para los números. No me alcanza para los números. OE 3443 el Felipe, ¿no? Sí, 3443. ¡Preciso! ¡Precisillo! Transferido a la caja. Espectacular. ¡Oh, sí! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Tenemos un Frogadier, cabro. Va a ser un Frogadier y después Greninja. Y Greninja va a ser la Zoround, loco. Capítulo redondito. Atrapamos un Panchan, loco. Tenemos una evolución, pero espectacular. Miren, qué hermoso. ¡Qué hermoso! Martecito se ha transformado en Frogadier. Precioso. Ya. Minuto 23, casi 24. Chicos, lo vamos a dejar por acá. Capítulo de mañana va a estar buenísimo. Mañana vamos a capturar un segundo Pokémon de ruta. Vamos a levelear acá. Y les quería avisar, a la noche, a las 8, entre, sí, a las 8, dejémoslo a las 8. A las 8 de la noche o 8 de la tarde, como ustedes prefieran, voy a hacer directo. Y es un directo muy, pero que muy especial. Así que no se lo pueden perder. Este directo, bueno, va a ser hermoso. Así que, atento, a las 8, directito. Miren que hace tiempo que no podía hacer directo con el cambio de computador, con un montón de pega que tengo encima, viejo, que estaba así, pero muerto. Anoche, bueno, hoy día, de hecho, no anoche. Hoy día me acosté a las 6 de la mañana con 28 minutos. Así, con eso se los digo. Y estoy grabando a las... Cachen, para que cachen nomás, así como... A las 12 con 2 minutos terminé de grabar. O sea, empecé como a las 11 a preparar todo. Imagínense, he dormido con cueva 4 horas, pero no importa. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con energía! Porque ustedes se lo merecen, porque ustedes son los putos amos, de verdad. Yo los quiero un montón, weón. Se pasaron. En el directo van a saber por qué se pasaron. Los amo. Un besito y nos vemos en el siguiente video. O mejor, a la tarde. ¡Adiós!